Bueno, pues son las 7 en punto de la tarde. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por los comentarios que están dejando ya en el chat de grupo. Vamos a, como en otras ocasiones, vamos a mantener los micrófonos y los vídeos cerrados para no interrumpir la conferencia. Al final de la misma podrán hacer todas las preguntas que quieran a María. Bienvenidos a todos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta vez tenemos a María Fernández Sob, que bueno, como habéis leído todos en la presentación, es profesora de Historia del Arte y Artes Visuales, tiene un doctorado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y otras muchísimas cosas que María me vas a perdonar que no diga porque son casi te robaría la hora entera. Pero como han visto en en la presentación, pues tiene un currículum extensísimo y nos va a deleitar hoy con los cielos de madera, cubiertas y lazos, que es un tema súper interesante. Como saben, estas conferencias se graban y las podrán ver en nuestra página web, estas y las pasadas. Y como digo, al final de la conferencia, que tardará unos 45 o 50 minutos, podrán remitir todas las preguntas que quieran a través del chat. Yo se las retransmitiré a María y ella irá respondiendo a todas dentro del horario establecido. Pues nada, bienvenida María, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a los miembros de Hispania Nostra, a quien envío mi sincero agradecimiento por hacerme parte de esta iniciativa tan estupenda que nos está llenando muchas tardes y que nos permite estar en contacto con muchos temas habituales de los que tratamos. Y también quiero decirles que no soy miembro de Hispania Nostra, pero sin embargo he seguido la trayectoria de esta institución durante muchos años. En ocasiones he colaborado con Hispania Nostra. Y bueno, veo en el chat, veo en los participantes que algunas personas también se han conectado, amigos, que quiero que también conozcan esta institución Hispania Nostra. Y bueno, pues también a lo mejor a través de esta tarde, pues intentan enmarcar mejor todo aquello que me han ido oyendo durante tantos años, quizás como pequeñas historias o pequeñas anécdotas. No pretendo que sea una charla sesuda ni de especialistas, sino solamente llamarles la atención sobre un tema que quizá parezca no demasiado atractivo al principio o un tema más desconocido. Tampoco quiero explicarlo al detalle, pero para mí sí ha sido apasionante a lo largo de los años. Quizás las personas que nos hemos dedicado a este tema lo hemos encontrado apasionante, pero me gustaría, y de esto hago el reto de mi tarde, y es que a partir de ahora, o a partir de esta charla, o a partir de sus próximos viajes que vamos a hacer todos por España durante este verano, no vuelvan a entrar en un edificio sin mirar hacia arriba y sin desviar la atención hacia nuestros maravillosos cielos de madera, hacia nuestros techos de madera. Espero que puedan apreciarlos a partir de ahora. Creo que es un trabajo de investigación, de difusión, de protección, de conservación, en el que nos embarcamos hace tiempo una serie de personas, arquitectos, carpinteros, historiadores del arte, y poco a poco vamos creando este gran patrimonio que es la carpintería, los cielos de madera. El título, pues, hace referencia a una pequeña anécdota de hace muchos, muchos años, en la mediados de los años, finales de los años 90, cuando yo tenía que visitar algunas iglesias para hacer algún trabajo de investigación. Me acompañan mis hijos y pues para entretenerlos, yo les decía, sobre todo a mi hija Almudena, le decía: Almudena, mira para arriba y mira cuántas estrellas puedes contar y cuántos lazos y cuántas cosas. Y entonces ella en un momento dado me dijo: Mira, mamá, esto de contar estrellas es como mirar al cielo. Y bueno, pues aquello se me quedó como los techos, los cielos de madera, mis techos, mis cielos. Y luego, pues recientemente, y este mismo año, se ha rodado durante un par de años este documental que se llama Los cielos españoles, que ustedes podrán encontrar en YouTube. Es un gran trabajo de investigación, de difusión de un equipo
aragonés de Isabel Soria y de José Manuel Herraiz, que tiene una pequeña historia de todos aquellos techos, de aquellos artesonados, armaduras, que se llevaron de España, que salieron de España, y que con una hora de duración, pues quizá podrían también hacerles entender un poco toda esta aventura y desventura de estos cielos españoles. Les voy a poner primero un pequeño introducción para que ustedes vean cómo se hizo este documental. Cuando quieras. Dejo de compartir yo. Fueron años de guerra, pero también de un fructífero intercambio cultural. En los territorios ganados por las tropas cristianas al Islam, surgió un arte nuevo, el mudéjar. Iglesias y palacios en ladrillo y cerámica que unían la arquitectura cristiana con la tradición decorativa islámica. Pero lo mejor de esta fusión de culturas se guardaba en el interior. Allí, la carpintería mudéjar construyó techos de una belleza jamás vista. Obras de arte únicas en el mundo. Durante casi 5 siglos, aquellos imponentes artesonados fueron los cielos estrellados de miles de iglesias y palacios en la península y en la América hispana. Hasta que llegó su decadencia. Los techos mudéjares pasaron de moda y su vieja madera dejó de ser admirada. Un día, unos visitantes... Perfecto. Muy bien, pues ahora vuelvo a compartir yo lo mío. ¿Estáis viendo la pantalla? Estamos viendo. Sí, sí, María. Sí. Muy bien. Pues este es el documental que, le repito, está en YouTube, que se puso en febrero en Televisión Española y que creo que si tienen ustedes ocasión de verlos, pues sería muy interesante. Les voy a contar también de dónde surge mi interés por este tema, interés que parte de unos cursos de doctorado allá por los años 80, donde yo hice un trabajo sobre pinturas en las techumbres de madera. Por supuesto, con mi directora, doña Teresa Pérez Higuera, catedrática en ese momento, y esto desembocó después en una memoria de licenciatura, las techumbres mudéjares en la provincia de Ávila, donde yo quería revisar el catálogo del Gómez Moreno, que se había hecho en 1923, cuando realicé ese estudio, en el año 87, quiero recordar, 86, resulta que me encuentro que de las obras que estudia Gómez Moreno ya hay 11 desaparecidas, algunas de ellas muy importantes. ¿Por qué habían desaparecido? Había pasado la guerra, otras se habían vendido, otras se habían destruido. Y algunas se habían mal reconstruido, incluso algunas se habían desmontado. Y después de esta memoria de licenciatura, pues finalmente, aquí ven, por ejemplo, algunas de las techumbres que yo me encontraba, como ven, totalmente ya destruidas, abandonadas. Algunas de ellas habían sido cubiertas por bóvedas de barrocas, algunas habían estado mal restauradas. Bueno, el caso es que me encontraba ante un patrimonio que amenazaba con su desaparición. Y en la tesis doctoral, pues a finales de los 80 me planteé la necesidad de conocer el estado real de este patrimonio, en este caso de la provincia de Ávila, porque estaba cerca de Madrid, un conjunto patrimonial peculiar, no conocido, algunas obras tenían denominación BIC. Se trató de un trabajo de campo exhaustivo, visité 300 iglesias y pueblos, sin móvil, sin ordenador, con las dificultades, el frío, se me congelaba la máquina dentro de la iglesia, y también, lo digo siempre, recé muchos rosarios, esperando que me pudieran dejar entrar en las iglesias. Localicé en la provincia de Ávila casi 500 ejemplares de carpintería, de ellos 100 de lacería.
y dieron resultado esa tesis que ven ustedes en pantalla de unas 1000 páginas. Esta tesis está en acceso libre a través de la web y todavía me sorprendo que siendo una tesis del año 94, más de 600 y pico descargas por año de esta tesis. Sinceramente, todavía no lo puedo entender. Yo no pude continuar mucho con la investigación sobre la carpintería de los blancos, sobre las techumbres. A lo largo de mi vida profesional he estado dedicada a otras cosas, pero ese cielo de madera ha estado siempre conmigo. Aquí, entre la tesina y la tesis doctoral, verán que hemos utilizado dos términos. Por un lado, el nombre la carpintería de lo blanco. La carpintería de lo blanco, también llamada carpintería de lazo, que ha sido siempre considerada un distintivo de la arquitectura mudéjar. ¿Pero por qué lo blanco? Bueno, pues porque para fabricar vigas, para fabricar esas vigas que requerían maderas de árbol que se pudieran escuadrar en piezas largas, pero también en pequeñas, los árboles más adecuados resultaban ser las coníferas, los pinos, y la madera de la conífera, la madera del pino, cuando se corta, cuando se escuadra, presenta ese color blancuzco, que luego se puede policromar o que se puede oscurecer, pero desde luego es una madera mucho más clara, mucho más blancuzca que la de los árboles frondosos, la de los árboles de hoja caduca. ¿Por qué carpintería de lo blanco? Porque había otro tipo de carpinteros. Había carpinteros de lo prieto, que eran los que se dedicaban, por ejemplo, a utilizar madera sin devastar, maderas duras como el nogal, como el roble, los aperos de labranza, los molinos, etc. Luego también había los carpinteros de ribera, que eran los que se ocupaban de los barcos, luego los entalladores, los que hacían retablos, etc. Bien. Después habíamos visto en la tesina un nombre que era el mudéjar. El amador de los ríos asoció el concepto de mudéjar con el término artesonado, del que hablaremos también después, y él dijo que el estilo mudéjar se había hecho dueño de la decoración de los artesonados. Bien, para dejarlo bien claro desde el principio y hacerlo muy simple, yo les diría que lo que hay que pensar es que estas techumbres, esta carpintería de lo blanco, es la combinación de una técnica constructiva, una técnica carpintera castellana y una estética de tradición hispano-musulmana. No estamos hablando del mudéjar en cuanto a la etnicidad, al origen de los carpinteros. En realidad, muchos de los carpinteros se llaman Juan Prieto o se llaman, tienen nombres cristianos. Estamos hablando en cuanto al estilo. Y no olviden también, y ustedes lo pueden imaginar, que estamos hablando de unos comienzos de este tipo de carpintería que se remontan al siglo XIII, siglo XIV, paralelo a la que se está realizando en el mundo nazarí. Tres ejemplos muy conocidos que les pongo: el Salón de Embajadores de 1427 de los Reales Alcázares de Sevilla, construida por Diego Ruiz, una gran cúpula. La magnífica Catedral de Teruel, estamos hablando de un ejemplar de 32 metros de largo por casi 8, oculta bajo bóvedas del Renacimiento, que se restaura en el siglo XX y que pertenece a la segunda mitad del siglo XIII. Una tercera, que también conocen, la magnífica de la Sinagoga del Tránsito, también con 20 y tantos metros de largo, también restaurada, consolidada, pero podríamos hablar de muchos ejemplares. Creo que recuerdan todos ustedes ejemplares como los del Alcázar de Segovia, o como en Alcalá de Henares, en San Juan de los Reyes en Toledo, en la Alcacería de Zaragoza, ejemplares en Sevilla, incluso en el Museo Arqueológico. Por tanto, estos serían ejemplos un poco de referencia, pero si podemos hablar de otros tres ejemplos,
les he traído fotos pequeñas. En primer lugar, la iglesia parroquial de San Juan de la Encinilla, ahí les he traído un fragmento, arriba del todo, que es un fragmento de una armadura que tiene 23 metros de largo, en un pueblo, en una iglesia de un pueblo que tiene actualmente 86 habitantes. Por otro lado, les traigo también un ejemplar del magnífico conjunto del siglo XV que está en el monasterio de San Antonio Real de Segovia. De nuevo, un gran conjunto que se dice que cubre casi 10.000 metros cuadrados de techumbres mudéjares. Y además, con ello quiero que vean, con este tercer ejemplo, que es la Casa del Castril de Granada, un palacio renacentista del siglo XVI, que también tiene varios ejemplares, ven un poco la variedad de la construcción y de la decoración de estas techumbres, de estas armaduras o de estos artesonados, como se conocen popularmente. En fin, si hiciéramos un cómputo, y ese cómputo lo hizo un gran arquitecto del que me oirán hablar en varias ocasiones, don Enrique Nuere, que no solamente es arquitecto, sino que es académico de Bellas Artes, es el gran pionero, el gran investigador, el gran facilitador de la comprensión de cómo se hacían las techumbres. Pues él propuso realizar un estudio para hacer un inventario y más o menos en el 2005 ya se habían catalogado más de 12.000 ejemplares de carpintería. Probablemente serán muchas más, porque hay muchas que están ocultas, hay muchas que incluso aparecen en cajas, aparecen en trasteros desmontadas. Estas son las que pueden encontrar en muchos otros lugares que no son los grandes monumentos a los que estamos acostumbrados. Y esta tradición de construir de esta carpintería de armar, de esta carpintería de lo blanco, llega incluso hasta las Islas Canarias, hasta el siglo XVIII, y pasa también hacia la América española, América colonial. Grandes conjuntos, tanto en Perú, como en México, como en Ecuador, alguna vez con variaciones en estructuras, variaciones en diseños, pero también con una cierta degeneración en la técnica constructiva, pero que evidencia claramente que en esa arquitectura colonial esta carpintería estaba presente. Por último, en esta primera introducción, les llevo hasta finales del siglo XIX o principios del XX, donde vemos una recuperación, no por la realización de las obras, sino por no perderlas. Y como muchas veces ocurre en nuestro país, esta recuperación viene de los extranjeros. En este caso, de todos aquellos coleccionistas, compradores norteamericanos que se querían llevar a sus casas, a sus nuevas casas en California o en Florida, ejemplos de arte español y muy especialmente techumbres españolas para dar un toque histórico, para dar un toque español a sus casas. Si ustedes ven ese documental, verán que se hace referencia a que William Randolph Hearst se lleva 87 techos españoles, también le dio por los franceses y por los italianos, pero en menor número porque él decía que a él lo que le gustaban eran los españoles. Pues Hearst, Misner, Ringling, algunos se montaron, otros acabaron de nuevo también desmontados porque no sabían montarlos. Y en el documental también tienen una situación interesante que es que un mexicano acaba por comprar restos de estas armaduras y las vuelve a montar, tiene que encontrar cómo montarlas. También a principios del siglo XX, en Estados Unidos, vemos cómo los hoteles, aquí a la izquierda, el Millennium Biltmore Hotel de Los Ángeles, en 1923 compra una armadura para hacerla en el hall, para colocarla en el hall central,
y los que no se pueden traer armaduras de España, pues lo que hacen es que hacen una especie de construcción de madera o de yeso, imitando y pintando como si fueran las españolas. A la derecha, y perdone que salga yo en la foto, pero quiero que vean allá al fondo este alfarje, esta techumbre de madera, que se pinta, no es madera, es una especie de yeso pintado, falsificado, como si fuera una techumbre de madera. Por lo tanto, es un trabajo interesante que perdura a lo largo del tiempo y es el mismo trabajo también que quiero presentarles como en muchos coros y sotocoros de las iglesias. Aquí ven, por ejemplo, en Arroz del Castillo, en Ávila, ¿no? No es solamente la talla del frente de coro, sino también la talla del sotocoro, lo que hace desolado a la parte del coro. Es la misma técnica que se va a utilizar también, por ejemplo, en puertas, en la fabricación de puertas y otro tipo de enseres de madera. Con esto, esperando que este pequeño recorrido histórico rápido, pero les haya me permita volver otra vez a la Catedral de Teruel, donde, curiosamente, entre los diversos oficios y trabajos que se pintaron en la catedral, aparecen los trabajos de carpintero. Ahí les ven cómo están trabajando en sus estructuras con sus materiales. ¿Cómo se conocía esta obra? Esta obra, esta técnica de carpintería, era una tradición oral, pasaba entre los talleres, pero en el siglo XVII tenemos un manuscrito y luego una edición del compendio de carpintería de lo blanco escrito por Diego López de Arenas. Este compendio fue modernamente, a finales de los años 90, Enrique Nuera, este gran arquitecto del que les hablo, fue el que llegó a interpretar claramente un poco todas las técnicas, todas las reglas de carpintería. ¿Existían antes del siglo XVII? Por supuesto. Lo que ocurre es que parece que este compendio se empieza a escribir cuando parece que las reglas se están olvidando. Y lo que hace López de Arenas, que es también carpintero, es intentar, crear un código para que se pudieran seguir utilizando. El otro gran tratado es el Tratado de Fray Andrés de San Miguel, escrito en México en el siglo XVII, pero que sin embargo no se publica hasta mediados de los años de 1950-1960. Bien, y también con esto les quiero llevar a la reflexión sobre el famoso término impreciso, pero popular, con el que conocemos la mayoría de estas obras. Casi todo el mundo las conoce con el nombre de artesonados. Si uno va a una iglesia o a un edificio y pregunta, oiga, ¿tiene alguna techumbre de madera o alguna armadura? Por supuesto no. Miran con cara rara. Si hay artesonado, sí. Artesonado sí tenemos, te dicen. Sí, artesonado sí. Bien, el artesonado, yo no he sido nunca muy partidaria de utilizar este término. Me parece que es impreciso. Me parece que no es el adecuado. Pero realmente es el aceptado en el vocabulario nacional e internacional. El término artesonado, como el que ven ustedes en la pantalla, define un techo de madera donde se crean unas cuadrículas o unos paneles cuadrados o poligonales, hundidos, ornamentados, claveteados y, curiosamente, de origen antiguo, de origen clásico, que se recupera en el siglo XVI. No va a ser el más utilizado en España, pero este término de artesonado se va a asociar al hecho de que nuestras armaduras o que nuestras techumbres de madera van asociadas a una forma de artesa invertida. Ahí tienen a la izquierda una artesa, le he dado la vuelta, y esto es un poco lo que la palabra artesonado al final
es el término más utilizado. Aunque yo lucho por no usarlo, pero al fin y al cabo es el más usado. Y aquí les presento las partes esenciales de una armadura. Perdonen. Aquí tienen toda una serie de piezas, casi como un puzzle, los peinazos, las gualderas, las vigas que se llaman pares, los nudillos, las hileras, que ahora les voy a explicar un poquito más despacio, los tirantes, las limas, los testeros. Bueno, esto solamente es una parte. Esta es también una de las grandes dificultades para la internacionalización del conocimiento de nuestras armaduras, de nuestras techumbres. En inglés, por ejemplo, hay formas distintas de llamar las techumbres. Mudéjar coffered ceilings, carved wooden ceilings, handcrafted wooden ceilings, Moorish ceilings, inlaid carpentry, tracery ceilings, polychrome painted ceilings, coffered ceilings. En francés, plafond caisson, plafond style artesonado. Incluso los franceses, como bien saben, acaban nacionalizando estas obras de carpintería a la española y la llaman charpente a la française. Bueno, lo que sí está claro es que hay poca bibliografía internacional, se conoce poco, pero que hay algo que tenemos que conocer. Las armaduras se construyen en el suelo y a continuación se izan por piezas después de haber hecho los cortes para poder ser ensambladas. Yo creo que este es el momento de poner, si puedes, la otra parte del documental. Un minutito más también. Dejo de compartir mi pantalla. Este es el arquitecto de los que les hablaba, Enrique Nuere. A su genialidad e instinto. Pero la recuperación definitiva de la carpintería de lo blanco pasaba por volver a sentar las bases de un oficio abandonado desde hacía siglos. Para ello, la contribución del arquitecto español Enrique Nuere fue decisiva. A finales de los 70... yo era un arquitecto como tantos que me dedicaba a construir edificios de viviendas fundamentalmente, pero a través de una hija de Gómez Moreno me llegó un manuscrito de un tal Diego López de Arenas que hablaba sobre la carpintería de lo blanco, que yo no tenía entonces ni idea de lo que significaba y tampoco tenía ni idea de que ese manuscrito al final iba a cambiar mi vida radicalmente. Enrique Nuere se entregó con pasión al estudio del enrevesado manuscrito de Diego López de Arenas, que muchos otros habían intentado descifrar sin éxito. Él logró devolver la sencillez a algo que parecía muy complejo, la construcción de la intrincada geometría de los techos mudéjares. Al principio, cuando yo empecé con este manuscrito, pues decía, pero si esto es demasiado complicado, ¿cómo puede haber unas reglas que las haya entendido tanta gente como para haberse hecho techos por toda España? Esto tenía que ser algo mucho más sencillo. Del estudio del manuscrito de López de Arenas, Enrique Nuere dedujo que la carpintería de lo blanco se basaba en el uso de cartabones. Con ellos se trazaban las piezas sin necesidad de levantar planos, lo que facilitaba la prefabricación de los techos. La labor de Enrique Nuere no se limitó a recuperar las bases teóricas de la carpintería de lo blanco. Divulgó el conocimiento de estas obras de arte únicas en el mundo cuando todavía eran ignoradas por las autoridades culturales españolas. Cuando planteé la posibilidad de hacer un inventario, nadie en el ministerio conocía la riqueza que teníamos en España de este patrimonio. Si nadie lo conoce, pues ¿quién lo va a apreciar? Evidentemente, si no se aprecia, pues no se conserva, no se restaura, no se mantiene y, bueno, pues como
los primeros que empezaron saliendo ya parecía que se los habían llevado todos, pues ya nadie se ocupó de esto. Perfecto. Bueno, pues ahora vuelvo a compartir yo mi pantalla. Bien. Bueno, pues aquí ven un poco en estos dibujos cómo se organizaban. Estas son los cartabones de los que habla Enrique Nuere. Enrique Nuere habla de tres cartabones que, desde el punto de vista de la geometría, permiten realizar todo tipo de combinaciones de lazos que les puedo confesar que no me resultó demasiado fácil entender cuando yo me dediqué a esto hace casi 30 años. Luego lo he ido entendiendo, y eso que a mí no se me da muy bien. Pero lo que sí hay que entender dentro de una obra de carpintería, de un techumbre, es que hay grandes vigas, como pueden ser los tirantes, como pueden ser las limas, y luego hay peinazos, fragmentos más pequeños, que tienen cortes específicos para ser ensamblados. Y eso es lo que permite que encaje la armadura cuando se iza, cuando se levanta. Aquí tienen, por ejemplo, algunos de esos cortes que permiten que ensamblen bien las maderas. Aquí ven, por ejemplo, y además, pues porque esto es una armadura nueva, ven cómo esta pieza está sobrepuesta a esta pieza. Y luego hay otras piezas. Y ven aquí a la derecha las distintas catas que se hacen para hacer a continuación las uniones de las maderas. Bien, otra cosa que creo que también deben entender, que es las dos técnicas de decoración, que llamamos la técnica de apenazado y la técnica de ataujerado. La técnica de peinazado, que es la que tienen arriba, es una técnica en la que el diseño se hace con las vigas de madera que se van uniendo sin clavos. ¿Ven los cortes de aquí? ¿Ven? Aquí faltaría una pieza que vendría por aquí. ¿Ven las pequeñas piezas? Y la técnica de ataujerado es una técnica en el que al panel, a las viguetas de madera, se le pone un panel plano. Y a ese, aquí ven el panel, ¿lo ven al fondo? Aquí, aquí. Y sobre ese panel, lo que se hace es, se clavetea los diseños de las estrellas o de las ruedas de lazo. Por lo tanto, dos técnicas distintas. Técnica de apeinazado, que la ven mucho más relieve, y una técnica de ataujerado claveteada, que es mucho más plana. Y no se olviden que a cualquier espacio de armadura se le puede aplicar decoración pintada o decoración labrada, tallada. Y todos los lugares de la armadura, sean los canes, los alicerces, los frisos, el mismo lazo, todos van a ser lugares de decoración. Las estructuras de techumbres, para también hacer una diferencia. Vamos a hacer una diferenciación entre las armaduras planas y las armaduras a dos aguas. Entre las armaduras planas, y ustedes conocerán bien este nombre, tenemos los alfarjes. Los techos planos que sirven también de forjado de suelo a la parte superior, generalmente policromados, generalmente labrados o pintados, y donde sobresalen una gran viga que se llama la jácena y otra pequeña viga que se llama la jaldeta.
Eso es lo que conforma el solado del piso superior, habitualmente son sotocoros, pero también los tenemos como armaduras de cubierta. ¿De acuerdo? El segundo tipo de techumbre plana, armadura plana, sería lo que llamamos el taugel. También podría ser la parte, podría ser el forjado para el suelo superior. Pero en el taugel lo que estamos viendo es esa técnica ataugerada de la que yo hablaba, que es una madera, no vemos las vigas, no vemos las jácenas, no vemos las jaldetas, sino lo único que vemos son tableros recubiertos por la labor de lazo, por la lacería, y en este caso decorado con mocárabes tallados en madera. Esto con respecto a las techumbres planas. Si nos metemos poco a poco en las techumbres que tienen vertientes, empezaríamos por la de una vertiente, que generalmente son lo que llamamos los colgadizos, que habitualmente se utilizan para las naves laterales. Generalmente son vigas pares, estos son los pares, sencillos, pero en muchas ocasiones, como en esta iglesia de Alcalá del Río, ven que el mismo colgadizo tiene una gran decoración tallada y una gran decoración entre los pares. Por lo tanto, no las podemos dejar de lado. Bien, ya nos metemos en las techumbres a dos aguas. Quizás la más sencilla, la que llamamos par e hilera. Pares, las vigas inclinadas y la hilera, esta viga sobre la que descansan los pares. Este tipo de estructura a la derecha se puede adaptar a cualquier tipo de planta, de iglesia, de nave, de estancia. Aquí ven distintas variaciones de... Todo esto son casos reales. Par e hilera. Aquí tienen dos ejemplos, tres ejemplos. Pares, hileras, en este caso con tirantes. Aquí también pares, hileras. Y aquí, en este caso, con un refuerzo y en otro tipo de estructura, que es como si tuvieran arcos diafragma. Un poquito más adelante, llegamos a las famosas de par y nudillo. Miren la diferencia entre una estructura de par y hilera y una estructura de par y nudillo. El nudillo sería este que ven aquí. Este es el tirante, el que refuerza la estructura a nivel de los estribos. Este es el nudillo y esta es la hilera. La hilera no se ve en las armaduras de par y nudillo. Y el nudillo, como se va a unir un nudillo a otro, van a conformar un espacio plano, que es lo que llamamos el almizate. Almizate. Aquí tienen lo mismo, pares, nudillos. En este caso, unos cuadrales para crear los ángulos. Pero aquí tienen la posibilidad de adaptar cualquier armadura de par y nudillo a cualquier tipo de estancia. Rectangular, cuadrada, octogonal, hexagonal. Puesto que las armaduras de par y nudillo van a tener la posibilidad de unir los faldones. Aquí tienen los nudillos, el almizate. Aquí tienen pares, pares, pares y pares. Faldón, 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 faldón. Los distintos faldones se unen por limas, que son estas vigas oblicuas. A veces una, a veces dos. También tienen su nombre. Si se llama una, se llama lima bordón. Si no, se llaman limas mohamares. Como ven, no les estoy contando más que una pequeña parte. Bien, aquí vendría la evolución de un almizate donde hay nudillos, se va rellenando los nudillos
y se van creando combinaciones. Esto sería un nudillo, esto sería otro nudillo. ¿Ven cómo se va creando el lazo de 8? Y fíjense que de dos formas similares se han creado dos estructuras distintas. Y por tanto, dos alizates muy distintos. Este correspondería a este y este correspondería a este. El lazo de 8 se encuentra desde el punto de vista ataujerado, que podría ser, por ejemplo, este, lazo de 8 ataujerado. ¿Ven el panel? Aquí, lazo de 8 y las crucetas. En cambio aquí, apeinazado. Apeinazado. ¿Pero qué ocurre cuando el lazo de 8 se va extendiendo? Fíjense, el lazo de 8 lo extendemos, se crean las ruedas de lazo, que ven aquí, o que si giramos un poquito, la ven aquí. Y esto es lo que crean las famosas lacerías de estas techumbres. Aquí verían, en esta iglesia de Langa, el lazo de 8, cómo se ha extendido, ha creado una rueda. Ven cómo los tirantes están decorados. La riqueza de la labra. Aquí tienen Gimialcón, otra gran iglesia de Ávila. Les traigo, lógicamente, muchos ejemplares de Ávila porque tengo muchas fotos. O, por ejemplo, Muñoz Sancho. Estos son pueblos que habitualmente tienen pocos habitantes y se ha hecho un esfuerzo muy grande para conservar todas estas obras. Y de esos lazos de 8, pues por el mismo sistema surgen otros lazos, otras ruedas de lazo, de 9, de 10, de 16, incluso dobles. Fíjense qué bonitas, cómo se han creado. Todo esto a base del sistema de cartabones del que hablaba López de Arenos y que nos hizo entender Enrique Nuere. Aquí tienen, por ejemplo, la iglesia de Narros del Castillo, una magnífica armadura de casi 30 metros de largo. Aquí ven cómo se han creado unas grandes ruedas, 1, 2, 3, 4 y 5, con esta especie de también de centros como si fueran mocárabes, la talla de los tirantes. Y otros dos ejemplares que si en realidad ven, es exactamente el mismo diseño. Narros del Castillo, Cardeñosa sería el dibujo de arriba y San Juan de la Encinilla. San Juan de la Encinilla es la primera imagen que les montaba, que les enseñaba de ese pueblo que tiene solamente 80 habitantes. ¿No? Fíjense la espléndida techumbre que tiene. O Fontiveros, esa magnífica armadura de 40 metros de largo por casi 10 de ancho, documentada en 1546 por un carpintero que se llama Cristóbal de Zabala, que compra madera de pino en Villacastín y en Arévalo. Se dice que en los libros de fábrica trabajaron 96 oficiales de carpintería para tallar todos estos florones que aparecen. Estos son ya ejemplos que en vez de decir que son lacerías, corresponderían más a ese tipo de decoración renacentista, pero que sin embargo se construyen con la misma técnica de la carpintería de lazo. Esta es San Julián de Horcajo de las Torres, que me da mucho gusto enseñársela porque cuando fui a verla yo estaba a punto de caerse entera, estaba muy deteriorada. Y realmente se hizo un esfuerzo grandísimo para mantenerla, para conservarla. Magnífica techumbre. Aquí tienen otro pueblo que se llama El Herradón, que curiosamente mantiene un conjunto de varias armaduras, todas distintas, todas de distintos diseños, también en Ávila. Y por último les enseño la de San Nicolás de Madrigal de las Altas Torres, uno de los ejemplos punteros de la provincia de Ávila, donde ven
la combinación de una armadura ochavada, apeinazada, con una armadura en la nave, en este caso ataujerada, con un arco, etc. Verán el detalle de esas lacerías y cómo también fue una armadura que por su importancia Enrique Nuere estuvo restaurando y por tanto pues tenemos la suerte de mantenerla. También quería decirles que en estos momentos existen muchos cursos, exposiciones, se van haciendo cursos, exposiciones para carpinteros, de iniciación a la carpintería de armar, a la carpintería de lazo, y esto es lo que está permitiendo pues interpretar mejor, tener la técnica para la restauración, sobre todo en este centro de interpretación de la carpintería Mudéjar de Narros del Castillo, que lidera un buen amigo mío, carpintero, Ángel María Martín, que además pudo construir una nueva armadura con las mismas técnicas en lo que era la Filla de Narros del Castillo, que se ha convertido en la biblioteca del pueblo. Y realmente, pues, con eso pudo llevar a cabo muy buena investigación y muy buena, digamos, puesta en práctica de lo que realmente se decía en los tratados. También hay muchos centros donde se están haciendo este tipo de cosas. Aquí les traigo el Centro de los Oficios de León, pero también en Villamayor de Campos, en Zamora, se están haciendo muchos trabajos, muy buenos trabajos. Aquí les traigo la restauración de la armadura de la iglesia del Convento de la Merced, cuando se desmontó la armadura, para que vean lo que es una armadura desmontada, cómo se trabaja en la restauración, siguiendo las técnicas de carpintería de entonces. Y también pues tenemos la suerte de que en el Museo del Prado ya tenemos un ejemplar de este alfarje, que fue donación de Álvarez Cisa con su colección de pintura. Es un alfarje de 1400, ante lo cual me gusta mucho, yo que voy al Museo del Prado todas las semanas a enseñar, pues creo que todos los días paso y lo veo, me gusta mucho. Y por último, pues algo, acabo con una noticia que salió el año pasado en el periódico, que probablemente verían ustedes, que las estrellas de cine sueñan con techos españoles. Un artesano de Úbeda, desde hace 20 años, está decorando las mansiones de Hollywood y se considera una moda mudéjar el tener y el crear techumbres y armaduras al estilo de las nuestras. Si esto está pasando, pues esto es que ya se está reconsiderando mucho todo lo que son nuestros techos, nuestro patrimonio, y lo único que me gustaría es que a partir de ahora ustedes también miren a nuestros cielos de madera, que desde luego es un maravilloso y único patrimonio que existe en España. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. La verdad es que es un lujo poder disfrutar de este patrimonio único de aquí y que tan magníficamente nos has enseñado y nos has enseñado a ver y a disfrutar para la próxima vez. Como bien dices, la próxima vez que vayamos a ver patrimonio por España, miraremos hacia arriba. Vamos a empezar con las preguntas. Voy a empezar con la primera de Cristian, que preguntaba que dónde podríamos ver el documental Los cielos españoles, y que como bien has indicado María, lo puede buscar por internet. Sí, sí, en YouTube está, se llama Los cielos españoles. Y lo recomiendo no porque salga yo al final, sino porque es muy buen documental. Y realmente es muy, muy interesante la primera parte, ver todo ese recorrido que hicieron todas estas obras que salieron de España, que acabaron en Estados Unidos, incluso algunas han acabado en el Museo de Berlín.
Y después se hace una al final se hace una pequeña recopilación de lo que son, que lo que es los techos de madera. Se llama Los cielos españoles. Pues sí, lo que podemos hacer es que cuando colguemos esta intervención en nuestra página web, pondremos además el enlace al documental y así pueden verse las dos cosas paralelamente para aquellos que estén interesados. Y yo creo que además... Desde luego, magnífico trabajo de Isabel Soria y José Manuel Herraiz. Bueno, aquí hay muchos mensajes de agradecimiento, María, que muy bien explicado, que muchas gracias. Pregunta Cristian también si conoce algún otro ejemplo de techumbre mudéjar de arquitectura civil en Canarias. De arquitectura civil en Canarias. No, la verdad es que no me las sé todas, pero bueno, podría buscar o podríamos preguntar. Si le interesa, podemos... Sí, yo puedo buscar. En este momento no lo tengo en mente, pero puedo buscarlo. Vale, pues Carlos, tienes dos preguntas. Una es, en el estilo ataujerado, ¿las vigas se esconden tras los lazos? Es una pregunta, ¿no? No, las vigas no se esconden tras los lazos. Las vigas se esconden tras una tablazón. La tablazón es la que, una tablazón fina que se clavetea a las vigas, a las jaldetas habitualmente, y sobre ello se clava en la acería. Y la segunda pregunta es, en las armaduras de par y nudillo no se utilizan tirantes. ¿Hay alguna razón arquitectónica o es solo algo decorativo? No. En las armaduras de par y nudillo también hay muchos ejemplares con tirantes. Sobre todo porque tiene que ver también con la necesidad de reforzar los faldones. Y sobre todo, cuanta más longitud, más tirantes se necesitan. Vale, Jorge pregunta... Bueno, primero dice que es un tema apasionante y maravilloso y pregunta, la UNESCO declaró en el año 1986 el arte mudéjar de Teruel Patrimonio Mundial de la Humanidad y extendió 15 años más tarde bajo el nombre el arte mudéjar de Aragón. ¿Cree usted que la declaración de la declaración de la UNESCO ha servido para proteger nuestro patrimonio y en especial las techumbres mudéjares? Sí, sí y sí. Y además me honra decirle y le agradezco que haga esta aportación porque yo participé en aquel proyecto, se hizo además un libro, se llamaba el proyecto Acalapi, y en ese proyecto participé yo haciendo toda una serie de trabajos de investigación para ver las relaciones entre el mudéjar español y el mudéjar de América. La verdad es que es apasionante, es infinito este arte. Pregunta Víctor si existen estudios de policromía y decoración de estos techos. Bueno, vamos a ver. Curiosamente yo empecé a estudiar los techos porque lo que más me interesó era la pintura, la policromía y la talla. Luego, al ver que no estaba estudiada ni la estructura, la mayoría de las iglesias que yo visité en Ávila, ni siquiera las iglesias estaban estudiadas. Me encontré allí con un trabajo ímprobo, ¿no? Repito que visité 300 pueblos de la provincia de Ávila en el año 88-90. Y entonces yo mi tesis sí hice un estudio decorativo, un estudio ornamental, sobre todo porque ayuda mucho la datación, la pintura, el tipo de pintura, ayuda a crear a veces familias, igual que la talla. Hay tallas, por ejemplo, en armaduras, en Ávila, que están muy relacionadas con las de Salamanca o están relacionadas con las de Valladolid. Entonces, muchas veces, no solamente la estructura, sino la decoración es muy importante. Y es uno de los temas pendientes que tengo. Sigo con ese tema pendiente. A lo mejor para el próximo confinamiento me lanzo. Pues seguro que tienes mucho que contar, porque es aunar tus dos especialidades, ¿no? Bueno, hay muchísimos mensajes, María, de agradecimiento y hay uno en concreto que dice Mervin que de verdad prestarán más atención a estos cielos interiores en el futuro. Te lo agradece. Yo quiero aprovechar un momentito antes de la siguiente pregunta para recordar que hace unos meses, a escasos meses, en Hispania Nostra tuvimos una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos para precisamente restaurar uno de estos ejemplos en un pueblecito de León que se llama Valcabado del Páramo.
que tiene una techumbre de mudéjar que consiguieron el dinero y espero que muy pronto podamos ver completamente restaurado, y además quieren crear una ruta de artesonados por la zona. No sé si la conocía la iniciativa, pero si no es el momento de presentarla ahí en Balcado del Páramo. La verdad es que... Yo porque siempre tiro a mi casa y a mi Ávila, que por cierto no, yo no soy abulense, más que de adopción. Una de las cosas maravillosas que se puede hacer este verano es ver todo esto que les he enseñado yo en la zona de la Moraña, en Ávila. Pues sí, la verdad es que da como para muchas rutas de mudéjar, ¿no? Pues, a ver, pregunta Fernando si se puede hablar de escuelas o estilos locales en zonas determinadas. Pues sí, en estructuras se pueden. Hay algunas estructuras, por ejemplo, en Extremadura hay un tipo de estructura que se ve muy clara. Por ejemplo, en Andalucía, el tipo de decoración, la decoración pintada, por ejemplo, del siglo XV... Sí que se pueden crear en Aragón también el tipo de carpinterías bastante particular. No están del todo definidas, pero sí se pueden hablar de ciertas tendencias. Hay mucho que estudiar, por lo que parece que estás comentando, María. Hay muchísimo en lo que profundizar. Relativamente poco estudiado, aunque ya con ese inventario que se hizo para sacar, pues hay tesis doctorales interesantísimas sobre Huelva, se han hecho estudios en Extremadura, en Málaga, digamos que se van haciendo ya, y eso es lo que realmente va a ir llenando de material, ¿no? Tiene Cristina otra pregunta, dice, ¿cuál es el ejemplar que considera la mayor pérdida de techumbre en España? Pues yo diría que la que se llevó Hearst a su maravilloso palacio el que hablan en el documental. Ante lo cual, por favor, véanlo, vean el documental. Hearst se llevó muchísimo, la verdad es que... Ochenta y tantos. Es que para que algunos se cagasen en cajas, ¿no? La verdad es que es una pena. Luego resulta que lo verán en el documental, es que es interesantísimo. Parece ser que se lo encontraron y entonces lo vendieron como madera para... Y entonces alguien se dio cuenta, dijo, ¿esto qué es? Y bueno, pues así fueron las cosas, ¿no? Pregunta Isolina, que ha mencionado un ejemplo en Granada. Otro ejemplo sería el de la iglesia de San Joaquín y Santa Ana. Dice que si podría comentar algo sobre ello. Sobre la techumbre de San Joaquín y Santa Ana. De la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, sí. Pues ahora mismo es que más sin imágenes, es que es un poco... Es muy, a lo mejor muy específico. Si no, claro. En otra ocasión, Isolina, si no, puede intentar Isolina escribirnos un correo electrónico y nosotros le ponemos en contacto con María y a ver si se puede profundizar algo más. Dice Guillermo si conoce algunos ejemplos de bibliografía en inglés. Bueno, yo he hecho dos aportaciones en dos congresos de arquitectura en Estados Unidos que están pendientes de publicación y no hay nada escrito sobre lo español. Aunque es verdad que el primer libro, que fue el del amigo Arthur Bynne, que fue el que ayudó a todos estos coleccionistas americanos a sacar los ejemplares de España, está hecho en inglés. Pero es que además hay mucho, como les había dicho, hay mucho problema con todo lo que es el vocabulario, cómo se traduce a rocabe, cómo se traduce a licer, cómo se traduce a almizate, pues no se puede traducir directamente. Pues es que yo creo que es que hay tantas cosas buenas en España que a veces entramos en una iglesia y vemos una techumbre y decimos, ah, bueno, es una techumbre, unos palitos, ¿no? Pues no son unos palitos, eso tiene una técnica y realmente para estas grandes estructuras y pensando en lo que había sido toda la carpintería en la Edad Media española, pues creo que eran grandes obras. Por eso hay que estudiarlas y hay que conservarlas, desde luego.
A ver, dice, hay varias preguntas ya, pero vamos a tener que ir cortando porque falta un minuto para las 8. Dice Carmen que le llama la atención que el artesonado de Segovia está decorado con hojas. Pregunta si eso es también tipo mudéjar. Sí, son los atauriques. Claro, es que hay muchas decoraciones donde hay atauriques o hay decoración vegetal tipo gótica, hay otras que son de tipo ataurique. No nos olvidemos que estamos hablando de un arte de síntesis que viene mucha decoración y sobre todo en el siglo XV. Luego en el siglo XVI entran ya la decoración y es una decoración más tallada que pintada, donde entran los contarios, entran metopas, entran algún tipo de decoración más de estilo renacentista. Pero en el siglo XV se mantiene todavía una decoración pintada, incluso con escudos, incluso con referencias religiosas, las llagas de Cristo, los clavos de la pasión, etc. Pero es una mezcla muy clara de distintas tendencias. A ver, Juan Jerónimo dice, actualmente estamos haciendo un trabajo de investigación sobre el techo que has mostrado del convento de San Bernardino en Cuenca de Campos. El techo original documentado tendría un almizate con lacería ataujerada y las gualderas sin lacería. ¿Qué ejemplos conoces así? ¿Consideras una hipótesis viable? Sí. En Ávila tenemos... Ay, por favor, escríbeme un correo. ¿Le podéis dar mi correo? Sí, podemos... Sí. Si tú das permiso, sí. Si no, que se pongan en contacto con nosotros. Sí, ay, espérate. Es que ya... Sí. Hacemos eso, que se pongan en contacto con Hispania Nostra. A mí personalmente, por ejemplo, a teresa@hispanianostra.org y yo me dedico a hacer de intermediario con María para crear esa unión de comunicación, porque tenemos más preguntas, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Veo que hay preguntas muy interesantes y algunas aportaciones de si era todo para arquitectura religiosa o solamente había para civil, si la madera cambiaba según la zona. Hay muchas preguntas, María, no sé si remitirlas o... Es que no me quiero pasar de tiempo. Yo les agradezco a todos las preguntas. La verdad es que lo que quería darles es y acercarles a este tipo de patrimonio, que a veces es desconocido, pero que sin embargo... forma parte muy clara de nuestra tradición histórica y que además, como lo estamos exportando, lo hemos exportado, les ha gustado tanto y ahora resulta que todas las estrellas de Hollywood van a poner un artesonado en su vida, pues quería solamente hacer... Pues nada, va a tocar hacer una versión extendida de artesonados y de techos mudéjares para poder continuar con estas preguntas. Para las preguntas que quedan, les invito a que nos escriban a Hispania Nostra. Nosotros las retransmitiremos a María y así podrán obtener respuesta. Tengan en cuenta además que esta exposición van a poder tenerla en la página web, con lo cual, pues, si les surgieran más preguntas, podrían también hacerlas a posteriori. Y nada, recordarles que Hispania Nostra Contigo en Casa se repite todas las semanas, que contamos con ustedes, que se pueden apuntar a estas y a las siguientes, y agradecerles muchísimo su atención, su participación y sobre todo a María por el tiempo dedicado y por la experiencia que nos estás dando. Encantada. Faltaría más. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.